sentía esa atmósfera. Yo levantaba mis manos y sentía. ¿Por qué? Porque yo soy una apasionada. Yo amo su presencia. Yo vivo por su presencia. Estamos aquí, hermanos. Estamos celebrando una victoria. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Cristo vive. Cristo viene. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Me da mucho gusto, hermanos, saludarlo a cada uno de ustedes. Qué precioso se ven. Son hermosos en un pueblo. Gracias, pastor, por invitar a mis pastores. Es un privilegio estar aquí y me siento como en casa. Y esa palabra que el Señor nos va a traer en este momento, vamos a absorberla. Como dijo el pastor, vamos a comer el doble, vamos a comer doble porción. Y lástima de los que no vinieron, pero disfruten, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios que Él, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Hermanos, estamos en victoria. Gracias, mi pastora. Bendiciones, hermanos. Los amo. Santo, aleluya. Te adoramos. Del 17 al 19, cuando todos lo tengan, me dan un amén. Primera de Samuel 30, del 17 al 19, voy a leer la Reina Valera 1960. Santo, aleluya, te adoramos, Jesús. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y lo hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente, hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Dígale al que está a su lado, a rescate de la familia. Pueden tomar asiento. Santo, aleluya, te adoramos, Jesús. El salmista David experimentó el dolor de ser separado de su familia. Los enemigos se habían infiltrado y por último habían atacado el pueblo de Siclag, donde residía la familia de David. Tomaron cautivos a todos, llevaron las pertenencias. Notemos que cuando los hombres del pueblo se descuidaron, los enemigos atacaron. Nunca descuide lo que Dios te dio, tu familia. El dicho popular dice, cuando el gato se va, los ratones hacen ¿qué? Fiestas. Los enemigos aprovecharon del descuido del pueblo de Siclag para atacar y tomaron control de todo lo que pertenecía a David y a sus hombres. Entre los capturados figuraba la familia de David, sus esposas, sus hijos, sus propiedades. Todos se lo llevaron los enemigos. El diablo no tiene misericordia, lo quiere todo. De la misma manera, el enemigo, el mundo, los placeres, quieren llevarse cautivo nuestras familias. Nuestro descuido espiritual puede ser la oportunidad que el diablo anda buscando para destruir nuestras familias. Una familia sana tendrá hijos sanos. Santo. Y por ende una iglesia sana, una sociedad, un pueblo, un país, una nación y un mundo sano. El diablo siempre ha mirado a la familia como su enemigo número uno. Así es. Si logra destruir la familia, ya tiene la batalla ganada sobre y contra la creación de Dios, o sea, los seres humanos. Lo más que él odia, porque fuimos creados de Dios, y cada vez que nos mira ve la obra maestra de Dios.
Santo. No sé si lo sabías o no, pero el mayor porcentaje de familias destruidas por el divorcio la tiene la iglesia evangélica. Y dicho sea de paso, uno de los países con más divorcios del mundo es Guatemala. El infierno está empeñado en destruir las familias porque es lo más que le recuerda a la creación de Dios. Desde el huerto de Edén hasta el día de hoy, su plan macabro es destruir la familia. Destruir tu familia y mi familia. Cuando David regresa y encuentra el desastre provocado por los amalecitas en su pueblo, David experimenta el dolor y sufre en su corazón el dolor de la pérdida de su familia. El pueblo se enoja y está a punto de apedrearlo. Y él se levanta y va en búsqueda de sus familias y las otras familias para rescatar. A ti te toca salir a rescatar tu familia. Es tu obligación. Eso es tu responsabilidad. Y es tu compromiso delante de Dios. Tenemos que ser buenos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. A David le echaron la culpa de la desgracia de la familia. Qué curioso que siempre le echan la culpa a los padres del comportamiento, del mal comportamiento de los hijos. Aunque usted cría un hijo bueno, a veces los hijos salen malos, hermano. Y es nada que usted pueda hacer, solamente orarle a Dios, que Dios les cambie. David hizo lo que tenía que hacer. Se propuso rescatar la familia, era suya y no la iba a perder. Eso es así. Hoy quiero hablarte de que debemos rescatar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar y nuestra vida espiritual. Santo. Santo. Necesitamos levantarnos y decir como Josué: mi casa y yo serviremos a mi padre. Hoy quiero hablarte de cómo podemos tener unos matrimonios estables, una familia estable. Santo Jesús. Y cómo mantenerla en esa posición. Lo primero que tenemos que definir es la palabra familia. La familia es un grupo de personas formada por individuos unidos primordialmente por relaciones de filiación o pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. La raíz de la palabra familia no ha sido establecida de modo preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fams, que significa amo, y otros del término famulus, que significa sirviente. Por eso creo que en su origen se utiliza el concepto de la familia para hacer referencia al grupo conformado por criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad. La familia, por lo regular, vive en un hogar. La palabra hogar se define como lugar donde se hace fuego o una cocina o horno. Vivienda donde una persona habita con su familia. Vida familiar que se desarrolla en una vivienda. Lugar en la casa donde se hace fuego para cocinar o dar calor. Hoy te pregunto varias cosas. ¿Ha entrado Cristo en tu hogar? ¿Es Cristo amado y respetado en tu hogar? ¿Le damos el honor que Él se merece? ¿Puede sentirse el Señor feliz y dichoso en nuestro hogar? Un hogar cristiano tiene que tener varias cualidades. La primera, un hogar en donde Cristo Jesús ha sido recibido como huésped. Número dos, un hogar en el que Cristo Jesús ocupa el primer lugar. Número tres, un hogar en que la palabra de Dios es amada, venerada y obedecida. Número cuatro, un hogar en que la voz de la oración se debe
con frecuencia. Número 5. Un hogar en el en que las tareas diarias sean hechas por amor a Jesús. Número 6. Un hogar en que los amigos del Señor son siempre bien recibidos. Número 7. Un hogar en el que los problemas, dificultades y toda clase de perplejidades son presentadas al Señor y resueltas por Él. Qué lindo, Jesús. Número 8. Un hogar en el que todos los miembros de la familia son cristianos o simpatizantes del Evangelio. Número 9. Un hogar donde reina el amor. Tenemos que hacer de nuestros hogares y familia un lugar donde Jesús pueda sentirse en la misma manera que se sintió en la casa de Lázaro, Marta y María. Que se sienta como en la casa de Pedro. Pero para lograr tenemos que tener varias cosas en cuenta. Te voy a presentar las 10 características más importantes para disfrutar de una familia saludable. Las 10 características más importantes. Primera, en las familias saludables, los miembros se apoyan unos a otros. Así es. Número 2, tienen buena comunicación, son sinceros y honestos, hablan unos con otros de todo, apagan la televisión durante la cena, guardan sus celulares, se interesan unos por otros, hacen preguntas acerca de su día y sus sueños y sus metas. Número 3, pasan tiempo juntos. Existe la idea equivocada de que el tiempo de calidad es reemplazada adecuada para el tiempo de cantidad. No lo es. No hay nada más que, no hay nada que sustituya pasar tiempo juntos como familia, hablando, jugando y riendo, orando y compartiendo. Número 4. Comparten valores. Existe un acuerdo sobre una variedad de temas relacionados con la disciplina, los principios morales, límites, etc. Número 5. Para practicar el amor y reconocimiento, mostrar el amor entre todos los miembros del hogar todo el tiempo. Así es. Número 6. Tienen metas e intereses comunes. Tener interés comunes es lo mejor para pasar tiempo juntos. Número 7. Están dispuestos a negociar y encontrar soluciones ante todas las crisis. Tienen parámetros, respeto, definidos para resolver los desacuerdos. Se ponen límites para el uso del lenguaje ofensivo. Cuando se han roto las reglas, las personas están dispuestas a pedir perdón de inmediato y restituir el daño. Así es. Número 8. Las parejas tienen una vida sexual satisfactoria. No hay espacio para la tentación. Se tienen que ocupar de sus parejas. No le cuente a nadie su vida íntima con nada. Así es. Número 9. Están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la familia. No son egoístas. Número 10. Los miembros de la familia dan y reciben confianza. La confianza es lo más importante en cualquier relación. Familia, en fin, de todo lo que envuelva a los seres humanos. Confianza es el pegamento que mantiene la familia unida. Así es. Las familias que nos presentan en Hollywood, en las películas, no son reales. Los programas de televisión que muestran a familias perfectas pueden hacer incluso a la mejor familia sentirse envidiosa. Comparar las familias reales a estas familias de fantasía es como comprar la grama sintética a la grama verdadera. Desde la sala de uno de estos programas, todo parece muy hermoso. Sin embargo, al examinar la vida de las familias, de los actores, nos damos cuenta que están muy lejos de la realidad y de la fantasía en que viven sus personajes. Le puedo mencionar dos de ellos, Michael Jackson y Robin Williams, que terminaron su vida. Las familias verdaderas tienen problemas, a diferencia de las que parecen en los programas de televisión. Las familias reales no son perfectas.
constante muchas veces causa mucho estrés. Algunas familias, de todas formas, consistentemente son mejores que otras a la hora de luchar con estas dificultades. Los estudiosos de la familia les llaman familias fuertes o familias saludables. En cada familia se encuentra de todo. No hay familias perfectas. Hay locos, borrachos, familias disfuncionales, etc. Hay de todos. No hay familias perfectas. En un estudio realizado en la Universidad de Kentucky de los Estados Unidos, encontró 12 características de las familias saludables. Compromiso. Las familias fuertes se comprometen entre ellas mismas para promover la felicidad de sus miembros. Este compromiso se manifiesta a la hora de involucrarnos en el futuro de cada uno, de manera que se puede establecer objetivos para cada integrante y desde allí trabajar para el logro de lo mismo. Lo vemos entre los blancos y los judíos. Ellos son bastante unidos, trabajan todos juntos para lograr que tengan una familia feliz. Aprecio expresado. Por supuesto, todos apreciamos a los miembros de nuestra propia familia. La diferencia con una familia saludable es que ellos lo expresan abiertamente y verbalmente, es decir, le hacen saber a los demás por medio de sus palabras y acciones que son muy especiales. Matrimonios fuertes. La salud del matrimonio influencia la salud de la familia. Eso es así. Cuando existe un matrimonio fuerte, donde la pareja se encuentra sólidamente unida, ese éxito se transfiere a la familia. El respeto mutuo entre los padres es uno de los factores más críticos. Aquellos hogares donde una sola persona, sea hombre o mujer, está a cargo de la familia también puede llegar a ser saludable, siempre y cuando existan responsabilidades claras y definidas para cada integrante de la familia. Eso es así. Compartir tiempo juntos. Las familias fuertes frecuentemente trabajan, juegan y comen juntos, además de atender a servicios religiosos o reuniones de la comunidad. Eso es así. Muy buena comunicación. Las familias fuertes mantienen toda la línea de comunicación abierta. Especialmente todos los miembros se interesan por saber lo que piensan y sienten el mismo tiempo utilizado un tono de voz calmado y están abiertos al cambio. Las familias saludables saben manejar el conflicto cuando alguien no está de acuerdo. Eso es así. No texto, no mensaje, sino hablar entre ellos. Se ha perdido la comunicación. Nuestros hijos les encanta mandarle texto a los papás. Tenemos que hablar más con ellos, tenemos que involucrarnos más con ellos, saber cómo piensan, qué quieren hacer, qué quieren para el futuro. Y más que todo, hablar, sentarse con ellos. Si le mandan un texto, no le contesten hasta que ellos vengan donde usted. Un estudio de vida saludable, la nutrición apropiada, el descanso adecuado y suficiente ejercicio son esenciales para el bienestar de una familia. Un balance saludable entre el trabajo y la familia son partes de su vida. Comer saludable, vivir vidas sanas. Fortaleza espiritual. Las familias saludables viven en su espiritualidad al máximo, tratando a los demás así como a ellos quieren ser tratados. La familia saludable va a la iglesia, lee la Biblia y disfruta orando, cantando y meditando en grupo. Positivismo. Las familias fuertes siempre esperan lo mejor, aún en las peores situaciones. Buscarán lo bueno en cada cosa difícil que estén pasando. Aceptación de la individualidad. Las familias fuertes se
concentra más allá que los errores de sus integrantes. Eso es así. Analizan las necesidades de cada uno. Se sienten libres de ser ellos mismos. Aceptan, aprecian y ayudan a los demás a lograr ser ellos mismos. Involucramiento en la comunidad. Ninguna familia puede vivir aislada. La familia fuerte se mantiene en contacto con amigos, familiares, se llevan bien con los vecinos y están dispuestos a ayudar a los demás en caso de que tengan necesidad. Ellos también admiten problemas y están dispuestos a buscar ayuda si es necesario. El perdón, errores, malas interpretaciones y heridas son parte de la vida. Las familias saludables enseñan y practican el perdón, como decimos en la República Dominicana, borrón y cuenta nueva. Ellos rehúsan a dejar abierta una herida. Ellos aprenden de los errores y perdonan a los demás y a ellos mismos. Ellos viven cada día como si fuera uno nuevo. Al perdonar y dejar ir el perdón y dejar ir el pasado, ellos experimentan sanidad interior, paz mental y amor. La diversión. Las familias saludables se ríen juntas. El humor, la espontaneidad y hasta las bromas ayudan a mantener a la familia enfocada en lo positivo. Ellos se divierten juntos porque genuinamente disfrutan de la compañía de cada uno de ellos. Ver la televisión, salir al parque, ir de compras. Todo lo que hemos considerado en los pasados minutos será de bendición para nuestras familias. Pero no podemos terminar esta charla sin nombrar lo que llamamos en nuestra iglesia, Juan 8:7, las reglas de oro de la familia saludable. El respeto. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Eso es así. El respeto familiar comienza en el hogar y se refleja en todo lugar donde podemos estar. Nos corresponde a nosotros establecer el respeto en nuestras familias. Debemos respetar a los padres, a los hijos, a los familiares. Tenemos que cuidar la forma en que hablamos y nos dirigimos a otros. Este es esperar que el voceo, la gritadera, las malas palabras no sean parte de nuestra familia. El llamarnos nombre, el contestar de vuelta, el no callar la boca, el ofrecer y menospreciar a los otros integrantes de la familia no puede ser tolerado en nuestro hogar. No permitir nunca que los niños se metan en asuntos de adultos. Nunca, eso es, nunca. Eso es. Los niños tienen que ser niños. No les pida las gracias. No les permita que sus hijos sean irrespetuosos. Es tiempo de corregir a nuestros niños y enseñarles respeto y llegarán a ser gente respetuosa. No acelere el crecimiento de sus hijos. Si tiene niña, no le pinte las uñas, hermana. No le compre zapatos con taquito. No le haga rayito en el pelo. No acelere la niñez de sus hijos. Déjenle ser niños. Porque usted se va a evitar un montón de problemas si lo hace. Tenemos que dejar que los niños sean niños. Cuando ellos sean adultos van a tener sus propios problemas. Tenemos que evitar el lastimar a otros. Tarde o temprano, una gota de agua hace un roto en cualquier piedra. Tus hijos serán exactamente como tú eres. Sé un ejemplo para ellos. Enséñales desde pequeños a respetar a los adultos. Un hogar con respeto es un hogar de paz. Así es. No permitas que los niños estén en conversaciones de adultos. Deje de ver que usted es el padre o la madre. Algo que debemos tener claro en este día es que usted no es amigo de sus hijos. Usted es su padre o su madre y por eso le deben respeto. Nunca permita que tu hijo te llame por tu nombre. Si te llama por tu nombre, no le conteste.
es una falta de respeto. Que te falten el respeto y menos delante de la gente. Deje de ver quién está en control. Usted es el padre. Usted tiene que estar en control de sus hijos en todo tiempo. Así es. No le falte respeto a su pareja. Es muy importante que usted se respete. Aprenda a respetarse. No se llamen nombres. No se falten el respeto y menos en frente de la gente. No ofenda y no maltrate a ninguna persona. Así es. Cuando el respeto se pierde, difícilmente usted lo puede recuperar. La comunicación es lo más importante. En este tiempo en que vivimos, la comunicación se ha perdido y la mayor culpa la tiene la tecnología. Eso es así. Ya ni nos hablamos, nos sentamos a la mesa para comer y todos están en el celular. En la mesa no debería de haber celular, ni tabletas, ni video games, nada de eso. La mesa se hizo para usted comunicarse con sus seres queridos, con la familia. No le permita el celular, simplemente quíteselo. Cuando estábamos enamorados, queríamos hablar todo el tiempo con nuestra pareja. ¿Se acuerda cuando usted estaba enamorando a su esposa, que usted quería amanecer hablándole cada momento, se levantaba en la madrugada y le mandaba un texto, quería hablar? Esa comunicación no se puede perder. Eso es así. Es muy importante que usted siga enamorando a su pareja cada día. No porque esté casado usted se va a olvidar. De vez en cuando váyase al baño, mande un texto, un I love you, a sus hijos también. Pero la comunicación no se puede perder. Eso es así. Es muy importante que usted enamore cada día a su pareja y se va a evitar un montón de problemas. Eso es así. En la Ciudad de México, los restaurantes tienen en el medio una canasta. Esa canasta la ponen ahí para cuando las personas estén comiendo, cada persona coloca su celular en ese lugar. La persona que conteste su celular le toca pagar la cuenta. Así mantienen a todo el mundo comunicándose. Como a mí me encantó muchísimo cuando nosotros salimos en familia, los cuatro, nuestros hijos y el pastor y yo, hacemos lo mismo. Ya tiene su cuenta de banco. Yo le digo, el que toque el celular le toca pagar la cuenta. Miren, nadie toca el celular. A mí me funciona muy bien. Hijos que hablan por textos a los padres. Si su hijo está en el cuarto y le manda un texto, ma, ¿me puedes traer juice? Le dice, no, mi amor. No le conteste, espere que a su hijo venga y le hable. No, usted no tiene la obligación de contestarle, no le conteste, simplemente. Hemos llegado a un tiempo que nuestras conversaciones son vía texto y no por voces. Tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar la familia. Tenemos que hablar como pareja, como familia, dejar saber lo que sentimos, lo que nos gusta o lo que nos incomoda. ¿Cómo vamos a saber si a su pareja o a su hijo le molesta algo si usted no tiene tiempo para comunicarse con él? Tenemos que sacar el tiempo para nuestros jóvenes, para los adolescentes. No sabemos qué les pasa en los colegios porque no le damos el tiempo suficiente. No le preguntamos a nuestras parejas cómo se sienten, si están a gusto, qué les molesta. Porque ya no hay tiempo para eso. La comunicación se ha perdido muchísimo. Tenemos que volver a la comunicación. Una familia que no se comunica es una familia que se dirige al fracaso. Así es. Totalmente a un fracaso. El buen uso de nuestras finanzas. Tenemos que tomar el control de las finanzas. Tenemos que ser sabios en cuanto a lo que Dios nos da. No gastar más de lo que ganamos. Pensar antes de comprar. Comprar lo que necesitamos y no lo que queremos. Lo que necesitamos y no los caprichos. Que a veces compramos por caprichos. El que sea mejor en las finanzas debe tomar el control del hogar. Dejar ver a los hijos que el dinero no crece en árboles. Así es. Pensar que en este país estamos a solo un mes de ser desamparados. Si tan solo perdiéramos el pago de un mes, estaríamos en un gran aprieto. Nosotros en casa guardamos la moneda durante todo el año. El pastor guarda
guardando. A fin de año, hermano, a veces tenemos 500, 600 dólares en monedas. Y cualquier emergencia que tengamos o para los regalos de Navidad, no nos tenemos que preocupar porque ese dinero ya está ahorrado. A mí me ha servido muchísimo la casa. No le dé gusto a los hijos que no se merecen. Así es. Enséñeles que la vida es dura y que todo se consigue con esfuerzo. Si su hijo no se porta bien en la escuela, ¿por qué usted tiene que regalarle un iPhone? ¿Por qué tiene que darle unos tenis del año, los últimos que salieron? No se los dé. Mire, aunque lloren y todos, ellos van a entender, ellos van a comprender. Si usted no hace bien en la escuela, ¿por qué le vamos a dar cosas que no se merecen? Eso es así. Hay que enseñarles que el dinero es duro ganárselo, que a veces vamos con fiebre a trabajar, que vamos bien enfermos y tenemos que ir. Así tenemos es. Que enseñarle a los hijos que no es fácil. Ellos tienen que entender. No le prometas cosas a los hijos que usted no le puede dar. Y así se va a evitar el problema de que cada rato le estén diciendo más. ¿Y cuándo me vas a dar lo que me prometiste? Se va a evitar. No le prometas nada. Usted le da cuando usted pueda. De vez en cuando le puede dar un gusto, pero no lo haga. No lo haga, es un hábito. La Biblia dice: hijos consentidos son deshonra de los padres. Así es. Así que no le dé. De vez en cuando usted le da su gustito, pero no lo haga un hábito para que se evite muchos problemas. Si están haciendo mal en la escuela, no le dé gusto, castíguelos. Mire, ¿usted sabe cuál es el castigo peor para un joven? Yo que tengo jóvenes, quítele el celular. Jesus. Quítele el celular y usted va. Ay, ay, ay. Rapidito los controla. A mi hija Briana, siempre que yo le doy el celular, le daba el celular de lunes a domingo, mi hija bajaba las notas. Hice la prueba, le quité el celular, le he quitado el celular. El domingo en la noche le quito el celular y se lo vuelvo a entregar el día viernes en la noche. Y mi hija está haciendo excelentemente la escuela. Porque el celular le hacía daño. Si el celular se porta mal, le baja la nota, quítale el celular. Usted tiene que enseñarle que usted está en totalmente control. El amor de Dios y a nuestras familias. Tenemos que hacer de Dios el centro del hogar. Decir como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Salomón dijo: queridos hermanos, el altar está abierto. Si necesita la oración, te invito a que pases.
Silva va a estar orando por ustedes. Santo, aleluya. Vamos a rescatar nuestra familia. Nuestra familia es de nosotros, no es de Satanás. Nuestra familia, rescatada. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre Dios. Bendito Dios. Si el diablo quiere hijos, que se busque una diabla y que se lo tenga. Porque tu casa es tuya. Y hoy tú le vas a decir al diablo: mi familia es mía. Y nadie me la va a quitar. No importa lo que se diga, tu familia pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y hoy le vamos a decir: diablo, hasta aquí llegaste. Hay que rescatar la familia. Hay que decirle al diablo: mi familia no me la tocas. A mis hijos tú no los vas a tocar. Porque lo que Dios me dio me pertenece a mí. Y hoy vamos a declarar una palabra: que tu familia será bendecida. Que si el diablo ha puesto las manos, el diablo las va a tener que quitar. Porque creemos en un Dios de poder. Póngase en pie. Tu familia el diablo no te la va a quitar. Es más, hoy vamos a declarar que tus hijos se van a salvar. Que tus tíos se van a salvar. Que tus familiares se van a salvar. No importa lo que se vea. No importa lo que está aconteciendo en la familia. Tu familia es tuya. Necesitamos familia saludable. No nota usted que los blancos tienen familias más saludables que nosotros, los hispanos. Que los hispanos no nos importa nada. Los hispanos les interesa solamente trabajar. Los blancos sacan tiempo para ir al parque. El blanco saca tiempo para compartir. Y usted y yo, la familia se nos está yendo de las manos. Apenas hablamos, decía la pastora, apenas comunicamos. Venimos a la iglesia y ni traemos a los hijos. Es hora que usted se ponga los pantalones. Dios te llamó a ser sacerdote. Te tienes que parar en la brecha y tienes que decirle al diablo: hasta aquí llegó tu abuso. Porque mi familia Dios me la dio y es mía. Tu matrimonio es tuyo. Esa esposa Dios te la dio. La Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así que no lo puede separar la vecina ni la compañera de trabajo. A ti no te puede separar de tu mujer el amigo de la compañía. Porque Dios te dio una familia y esa familia te pertenece. El problema es cuando nos descuidamos espiritualmente y dejamos que el diablo haga y deshaga. El rey David fue un gran rey, pero como papá fue un fracaso. En cambio, Saúl fue un mal rey, pero Saúl como papá era excelente. Por eso es que los hijos estuvieron con él y murieron todos juntos peleando. ¿Saben por qué? Porque Saúl era un buen papá. Saúl le decía a los hijos: vamos a hacer para la gloria del Señor. Y eso es lo que necesitamos: familias saludables. Iglesia, portadores de paz, tengan gente, familias saludables, que cuando usted venga a la iglesia, usted le pueda decirle a sus hijos: hoy vamos para el templo a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando el hijo diga: no voy, tú le dices: yo no te estoy diciendo si quieres ir, te estoy diciendo que vamos para la iglesia a adorar al Rey de la escuela eduquen a tus hijos. Los maestros, especialmente, son maestros empedernidos y con una mente sucia y maquiavélica, no pueden educar a tus hijos, porque nosotros somos diferentes. Nacimos para ser un pueblo diferente. Los que vienen a la iglesia hablamos diferente, vestimos diferente, caminamos diferente. Y tenemos que ser gente que hagamos lo que hizo Jocabed.
cuidó como si fuera la nani, la nodriza. Le dijo: oye tú, Moisés, aunque vistas como egipcio, aunque camines como egipcio, aunque actúes como egipcio, tú eres un hebreo salvado de las aguas. Y eso tocó tanto a Moisés que cuando llegó a Jove, dijo: yo rehúso llamarme hijo de la hija de Faraón, nieto del Faraón, y prefiero sufrir las penalidades con mi pueblo, porque le enseñaron bien. Tú eres responsable de tu familia, y yo quiero que tú lo entiendas hoy. Tú eres responsable de tu familia. La familia tuya Dios te la dio, y Dios exige, escucha bien, Dios exige que tú seas un buen papá o una buena mamá, que te dejes de tanto ñe, 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 y se apriete los pantalones y se apriete la falda y se pare en la brecha y diga: yo voy a rescatar mi familia. A David le llevaron la familia, el pueblo lloraba, lo querían hasta apedrear, y David dijo: mi familia es mía y nadie me la quita. Se fue, alcanzó los amalecitas, peleó a uñas y a dientes, y después que venció a los enemigos, regresó con sus esposas y sus hijos. Y yo me imagino a David diciendo: Absalón es mío, Salomón es mío, mis hijos me pertenecen y no pertenecen al diablo. ¿Qué tú piensas hacer en esta noche? ¿Te vas a comprometer con Dios de cuidar tu familia? Cuide su familia, hermano. Recuerdo una vez en la iglesia, y con esto cierro, yo dije que mis hijos no tienen privacidad. En casa no hay privacidad. En casa no hay puertas cerradas. Porque ellos no pagan renta, en mi casa no mandan nada. Mis hijos no mandan nada. El día que ellos paguen renta, entonces ellos mandan. Pero mientras ellos no paguen renta, en casa mando yo. Yo abro puertas cuando me dé la gana, chequeo bultos. Si yo lo veo en el computador, le chequeo la página donde están metidos. Porque yo creo que uno tiene que echarle ojo a la familia. Y si la gente hiciera eso, se evitarían un millón de problemas, pastor. Y yo dije eso, y se levantó una hermana y dijo: en casa mis hijos tienen privacidad, y usted está equivocado. A la semana le mataron el hijo. Si ella me hubiera hecho caso a mí, yo le dije: métase en la gaveta, chequeen el bulto desde los muchachos. Si ella hubiera hecho caso, el hijo estuviera vivo. Porque el hijo desde la casa vendía almas ilegales. Y lo mataron para quitarle las almas. Si ella me hubiera hecho caso, ese muchacho estuviera vivo hoy. Usted no sabe ni lo que hacen sus hijos. Y a veces nosotros, con el ñe, 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 pensando que son los buenos y los mejores del barrio, nos equivocamos. Nunca meta las manos en el fuego por sus hijos. Porque usted no sabe lo que ellos hacen después que salen de la puerta. La misma muchachita que salió con la falda larga, dos cuadras más abajo, se la pone corta. Y si usted fuera inteligente, somos inteligentes, pero no inteligentes en la forma suficiente, nos meteríamos en las páginas de los hijos, y se va a sorprender. Cuando usted ve a su nenita sacándose un selfie casi desnuda, y usted va a ver a su hijo, que usted es un santo, fumándose un cigarrillo o jalando humo con la juca, y usted va a decirle: ese es mi hijo. Y ahí te vas a acordar de lo que yo te dije, que uno tiene que rescatar la familia. Dios ha llamado a cada uno de los padres que están aquí para que rescaten la familia. Mire, hay que amarnos, nos tenemos que querer, pero sobre todo nos tenemos que unir. Si algo yo he aprendido, pastor Jorge, de este asunto de inmigración, es que cuando hay punto de deportación, la familia se une. Usted no lo ha visto. Los que no se hablaban empiezan a hablarse, porque la gente tiene un lema.
que no divida la familia. Es el mismo tema y lema que tiene la iglesia. ¿Usted no cree que Dios le duele cuando nuestros hijos se apartan del Señor? ¿Usted no cree que no le duele a Dios cuando usted no hace su trabajo? Entonces te pregunto, ¿cuándo tú te vas a levantar a rescatar la familia? David lo hizo y el pueblo le siguió. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a levantar y vamos a rescatar nuestras familias. ¿Cómo vamos a terminar en esta noche? Yo quiero saber quién en este día como familia se atreve a pasar el altar. Si usted tiene su familia, le invito a pasar el altar, agárrele la mano. Si tiene el esposo, traiga el esposo, la esposa, traiga a su familia y venga al altar. El altar está abierto. Y los que no tienen familia aquí, usted me va a decir, ¿y qué de mí? Usted va a venir aquí también. Y usted le va a decir a Dios, aunque mi familia esté en Guatemala, en Totonicapá, hoy yo reclamo a mi familia para Cristo. Miren, no hay nada más lindo que ver una familia orando juntos. La iglesia católica tiene un lema, Pastor Jorge, que dice: la familia que reza unida permanece unida. Yo creo que ese lema se lo debemos robar a la iglesia católica y decir: la familia que clama unida permanece unida. Si uno oraba al Señor por la unión de la familia, yo le garantizo que miles de problemas que tenemos hubieran desaparecido. Cuando un hogar ora junto y como familia, no hay espacio para tentación, porque la familia está cubierta por el poder de la sangre del Cordero bendito. Usted conoce la Biblia más que yo. Usted sabe que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que se meta en la casa. En los demás lugares habrá tiniebla, pero no en las casas de mis siervos. Y van a marcar el dintel de la puerta con sangre de Cordero, para que el ángel de la muerte no toque la familia de aquellos hebreos. El pueblo junto en sus casas clamaba al Señor. Yo pienso que esta situación de este mundo pésimo se puede arreglar si tuviéramos familias más saludables. Usted no tiene que ser tan viejo para escuchar esto, pero la generación de los 60, 70 y hasta los 80 era más respetuoso de los padres que esta generación, porque se ha perdido todo el respeto. Te pregunto a ti, ¿cuándo le faltaste el respeto a tu papá? Te pregunto a ti, ¿cuándo usted le contestó a su padre? ¡Jamás! Mi papá murió de 94 años, mi anciana mamá tiene 90. Y mami me habla y yo me callo la boca. Mi mamá me dice: shut up, y yo me callo. Mi mamá ni me tenía que pegar, porque mi mamá hacía ajá, y yo sabía que la pena venía. Mire, mi mamá me dijo un día: no salgas de casa. Y a mí me dio por salir y me atropelló una camioneta. Estuve enyesado un montón de meses, desde aquí hasta los pies. Y lo peor del mundo es que yo estaba pensando que mami me dijo: no salgas. Mi mamá trabajaba en el hospital como supervisora de dietista. Y yo decía: Dios mío, que no me lleven al hospital de mami. Sorpresa, ese hospital me llevaron. Y yo ahí escondidito, yo no quería que mi mamá me viera. Pero me vio una enfermera y me dijo: Cito, ¿qué tú haces aquí? Y le dije que me atropelló un carro. Pero no le digas nada a mami. Fue como que le dije: vete y avísame. No había celulares en aquel entonces, así que corrió, le dijo a mami, y mami bajó como bombero a apagar fuego. Y si yo nunca había estado en un culto pentecostal,
porque con todo y fractura, mami me metió una pela muerte. A mí me dolió más los golpes de mami que la atropellada de la camioneta. Y todo por faltarle el respeto a mami, que me dijo no salga, y yo salí. Pero ahora la gente hace lo que le da la gana. Y la Biblia dice que el que no respeta a los padres va a ser de corta vida en la tierra. Usted no respeta a su papá, mire, se va a morir joven, porque es una promesa de Dios. Todos esos jovencitos que usted ve muertos en la calle, le faltaban el respeto a los papás. Que la Biblia dice que la vida es acortada. Y eso es lo que necesitamos: familias saludables. Gente saludable, gente que diga, vamos a buscar a Dios. Incline su cabeza. Te voy a dar un minuto para que pidas por tu familia.